Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida desde la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. A este, en el contexto de encuentro de diálogos, de investigación, conservación e interpretación del patrimonio ferroviario en la cuarta reunión de museos ferrocarrileros. Esta tarde vamos a tener un conversatorio interesante donde nos va a acompañar don José Guadalupe Herrera, responsable del Museo del Ferrocarril de Acámbaro, Guanajuato, herederos de la Fiderita, la maestra Eva Trujillo, directora de la Casa de Cultura de Nuevo León, Museo del Ferrocarril, antigua estación del Golfo, y Eduardo Barragán Licea, director del Parque Museo del Ferrocarril, estación Huehuetoca, Estado de México. Le doy la palabra a don José, pero antes voy a leer una breve semblanza de su trayectoria. Don José Guadalupe Herrera, empleado jubilado de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, laborando desde 1964 hasta 1967, y para Transportación Ferroviaria Mexicana de 1997 a 2004, ocupando varios puestos como telegrafista, jefe de estación y controlador de trenes. Recibió diferentes capacitaciones en el Instituto de Capacitación Ferrocarrilera, ubicado en la estación de Buenavista, especializándose en el control de trenes en sus diferentes sistemas operativos. Ha tenido participación en diferentes organizaciones, tanto del ámbito de representación sindical como del ámbito deportivo, promoviendo las disciplinas del béisbol en infantes y promover el arreglo del campo e instalaciones deportivas ferrocarrileras. Desde 2006 ha participado en la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Acámbaro como socio voluntario y en 2011 nombrado presidente de la misma puesto que por elección de 2 años, siendo reelegido hasta 2012 y hasta 2014, siendo efectivo nuevamente para el cargo en el 2019 y 2020. Le doy la palabra a don José, es amplio su trayectoria como ferrocarrilero y activista cultural. Entonces, comencemos, don José, queremos escucharlo. No se escucha el micrófono. A ver, si ya se escucha. Sí, don José, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, queremos agradecer la invitación a nuestro museo para participar en este conversatorio. Gracias a la maestra Teresa Márquez y a todos los organizadores de este muy bonito evento. Y pues aquí estamos. Vamos a hacer una pequeña presentación de nuestro museo y unas fotografías que tenemos también dando explicación de todo lo que tenemos en nuestro museo. Bienvenidos a nuestro museo de Acámbaro, Guanajuato. Esta es la estación. Este es el edificio de la estación donde se ubica nuestro museo. Este edificio fue construido en el año de 1901, nada más que estuvo al servicio de Ferrocarriles Nacionales de México hasta 1997, que fue cuando se canceló pues ya todo servicio de pasajeros en esta estación. Y a partir de esa fecha ha tenido ciertos problemas para su mantenimiento. Ha sido muy descuidada. Nosotros como integrantes de la asociación hemos querido hacer varias reparaciones, pero no nos han dejado tantito
la empresa Kansas, tantito el sindicato, y así se ha ido deteriorando poco a poco. Desde el 2009 está el municipio queriendo que se las dejen como donación o como dato, pero han pasado varios trienios de presidentes municipales y desgraciadamente no se ha logrado esta situación. Y pues, por lo pronto, pues ahí sigue sola y deteriorándose. Hemos hecho la lucha en nosotros como asociación civil en impermeabilizar y todo. Y a mí me da una poca de tristeza ver ahora que he estado observando todos los eventos estos del coloquio, de las recuperaciones de las estaciones de Oaxaca, Cuernavaca, Pachuca y otras tantas, en que desgraciadamente ahí se ha intervenido bien el gobierno y ya ha recuperado todas esas instalaciones. Y pues sí vemos nosotros con una poca de tristeza y queremos cuidar, proteger y todo, pero desgraciadamente ahora sí que nos tienen, ni hacen ni dejan hacer. Y pues ahí seguimos. Pasamos a la otra, por favor. Aquí les voy a mostrar una máquina con el número 903. Esta locomotora fue la última que corrió de Zitácuaro a Maravatío. Llegando a Maravatío, se trajo aquí a Cámbaro y Ferrocarriles Nacionales de México se las dejó aquí a los trabajadores en el año de 1963. Posteriormente, la División Pacífico, que era la que comandaba aquí todo este rumbo, la donó a la Asociación Amigos del Ferrocarril en el 2001, que fue cuando se inauguró ya la donación venía desde antes, porque en el 2001 el museo fue cuando se abrió y ya la locomotora estaba aquí. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la locomotora que les explicaba, la 903, y que el museo se ha tomado la responsabilidad de conservarla con su pintura, cuidando de que no la vandalicen, aunque eso no ha faltado, porque aquí sí es algo que se nos da muy con mucha frecuencia, el vandalismo, pero aún así siento que la tenemos bien conservada. La siguiente, por favor. Aquí estamos en la entrada de lo que fueron los talleres de Ferrocarriles Nacionales de México. Y en realidad nos sentimos un poco tristes, muy decepcionados, porque estas instalaciones no han tenido mantenimiento ni nadie que se preocupe por ellas también. La empresa Ferromex la entregó en el 2016 y de ahí se olvidó definitivamente de que se haya alguien se quiera hacer responsable. Ahorita el municipio es el que está tratando también de recuperarla en donación, pero desconozco el proyecto que se tenga en todos los talleres donde de principio, y ustedes están viendo una figura que se conoce como el satélite. Esta pieza servía para surtir de arena a todas las locomotoras que salían del taller ya listas para camino, pero en su interior hay muchas otras piezas, como son tornos, garruchas,
y posas para el arreglo de locomotoras, rampas, un espacio para donde se lavaban todas las locomotoras, en fin, era un taller, y es un taller que se compone de 14 hectáreas, o sea que su extensión es algo grande, y desgraciadamente en la actualidad está mucho, muy deteriorado, descuidado, y pues no encontramos las personas o las autoridades que se quieran hacer responsables de este lugar. La siguiente, por favor. Aquí les voy a presentar a la locomotora 296. Esta locomotora fue la segunda de dos que se construyeron en los talleres de aquí de Acámbaro, mejor conocida como Fidelita. La primera, la 295, salió a camino el 12 de septiembre de 1942, pero desgraciadamente se perdió. Sería porque aquí salían de vía angosta y me parece que llegaban por allá por Puebla y les cambiaban el escantillón a vía ancha. Y como al cambiarles escantillón, les cambiaban también el número, la numeración. Entonces, probablemente ese fue el motivo por el que se perdió. La buscaban como 295 y yo creo que ocupó otro número y ya no se localizó. Hace poquito nos informaron que parece que había ido a parar a unas minas allá por Perú, pero en sí no tenemos nada concreto ni nada cierto. La 296, esa también sufrió la misma situación, que cambió de número porque salió como 296, pero al ensanchamiento se hizo, cambió a 907 y también andaba media perdida, nada más que esta sí se localizó aquí en una estación que se llama Cañitas, Zacatecas, ahora mejor conocida como Felipe Pescador. Tal vez algunas personas quieran saber por qué lo de Fidelita. Resulta de que en su inauguración vino el gerente de ferrocarriles, señor Andrés Ortiz, y venía con su esposa que venía muy deprimida por la situación de que acababan de perder a una de sus hijas que se llamaba Fidela. Entonces aquí pues la raza le dijo: usted póngase alegre, vamos a inaugurar la máquina. Y como un homenaje le vamos a poner el nombre de su hija, Fidela. Y entonces, a partir de ahí, se conoce como Fidelita. Y así se ha quedado su nombre. Y aquí lo tenemos en el pedestal, luciendo también con su pintura y sus cuidados. Todos estos cuidados se los proporciona la Asociación Amigos del Ferrocarril. Pues estamos cuidando todo esto por nuestra cuenta, porque pues no repito, no encontramos autoridad o alguna institución que nos pueda apoyar para mejorar toda esta situación. Tenemos dos bonitos jardines aquí también y tenemos dificultad para encontrar apoyo hasta para el desmonte de los árboles y todas esas cosas. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Aquí está la famosa Fidelita. Y toda la situación de lo que les platicaba, de que al cambio de escantillón, pues se cambió de 296 a 907. Y así anduvo perdida, pero gracias a la tenacidad de compañeros ferrocarrileros, socios del Amigos del Ferrocarril y otros ferroaficionados que se anexaron, se localizó, y también por el aviso que dio un conocido maestro
de la universidad allá en Los Ángeles, John Kirchner, fue que también ayudó para su localización. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Por esta parte que van ustedes a ver de la de lo que es el edificio de la estación, está el acceso a nuestro museo. El museo también tiene sus problemas porque si nos autorizaran a ocupar más espacio aquí en la estación, espacio que se está desperdiciando porque nadie lo ocupa, y que si nos dieran la oportunidad para extender nuestro museo y poder exhibir más cosas que tenemos guardadas, fotografías y todo eso que está guardado, porque no hay espacio para poder exhibir todo lo que tenemos. Por esta parte, como les repito, por esta parte del edificio, de la estación, es donde está el acceso a nuestro museo. Si me ayudan, por favor, con lo siguiente. Esto es el acceso, esto es lo que les digo, y se puede notar la parte de arriba, el deterioro. Hace poco tuvimos que impermeabilizar el techo porque con las aguas pues ya teníamos ciertas filtraciones, y gracias a Dios logramos hacerlo, y pues ahí seguimos. La que sigue, por favor. Y una vez pasamos a la otra para explicarles lo del... También tenemos este vagón como anexo a nuestro museo. Este vagón estaba totalmente deteriorado en su interior, y gracias al apoyo de varias gentes y lo que podemos nosotros ir juntando aquí poco a poco, es que le pusimos cuando menos el piso y las ventanas. Estamos ahorita esperando a ver dónde conseguimos un aislante que necesitamos. Estaba yo observando que en San Luis Potosí reestructuraron un vagón igual, y vi todo lo que se necesita. Para eso vamos a tratar de conectarnos allá con los señores de San Luis Potosí, que nos digan cómo o con quién podemos dirigirnos para poder restaurar totalmente este vagón. Tenemos pensado adaptarlo para hacer eventos culturales, que funciones de cine. En fin, tenemos varias cosas en mente para hacerlo. También observé, creo que es el mismo vagón de ahí de San Luis, que lo tienen seccionado en tres departamentos, donde se pueden hacer varias cosas, y eso es lo que queremos hacer. Son 25 metros de largo que se pueden aprovechar muy bien. Y pues, gracias, y vuelvo a repetir el agradecimiento que tuvieron para darnos la oportunidad de enseñar un poco de lo que es Acámbar. Muchas gracias, don José. Bueno, esta historia de la Fidelita, siempre que la escuchamos es realmente pues muy romántica la historia, y además de demostrar todo lo que se vivió para rescatarla, ¿no? Yo por ahí parece ser que vi una foto de aquí de Puebla,
donde está remarcada como 907. Y bueno, es una bella estación Acámbaro. Y bueno, les digo a todos los que nos siguen que por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, vayan haciéndolo saber por vía de nuestro chat, en nuestra página de Facebook, donde están viendo la transmisión, para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Vamos a darle la palabra a la maestra Eva Trujillo, directora de Casa de Cultura de Nuevo León, Museo de los Ferrocarriles, Antigua Estación del Golfo. Me voy a permitir leer una breve semblanza. Escritora, poeta y narradora, autora de 3 libros, ha sido antologada en varias publicaciones, promotora cultural, miembro del Gremio Literario de Nuevo León, miembro del Consejo Promotor de Arte y la Cultura AC, Santa Catarina, Nuevo León, gestora comunitaria, miembro emérito del Grupo Ferrocarrilero Amigos, Custodios del Ferrocarril, directora de la Casa de la Cultura de Nuevo León. Bueno, debo comentar ahí algún momento, yo creo que lo va a decir, pero bueno, tienen un bello logo del Museo de la Estación. Es una estación de las que yo más, de mis preferidas. Me encanta la estación del Golfo, de Monterrey al Golfo, como le dicen. Y bueno, todos sabemos este dato que fue uno de los primeros ejemplos culturales donde una estación se convirtió en un área cultural, ¿no? En Casa de la Cultura, ¿no? Creo que en 1970, 71, por ahí, pero la maestra Eva Trujillo nos los dirá. Le doy la palabra a la maestra Eva Trujillo para que nos explique el proyecto de Museo Estación del Golfo. Bueno, pues qué gusto estar aquí y gracias por esta iniciativa. Saludos a Teresa Márquez. Y bueno, pues desde el Cerro de la Silla, desde el estado de Nuevo León, la Casa de la Cultura, presente con esta iniciativa que es muy esperanzadora y que no deja, lo decía en un inicio, no deja de ponernos un tanto nerviosos. Es la primera vez que nos encontramos de esta manera. Todo esto que ha estado ocurriendo con la pandemia nos ha permitido esta cercanía que en otro momento quizá no se hubiera dado tan inmediato. Pues bueno, la Casa de la Cultura de Nuevo León, Museo Estación del Golfo, voy a tratar de buscar el cursor aquí en esta parte. Y bueno, pues la Casa de la Cultura de Nuevo León con su hermoso logo, este hermoso logo que hace en el 2018 cambió. Tuvimos un presupuesto muy importante, un presupuesto federal muy importante que permitió que la casa tuviera esa renovación. Voy a tratar de retirar esta imagen por acá para encontrar el cursor. Nos hemos encontrado que desde hace muchísimo tiempo parecía que éramos expertos en la tecnología, pero en este momento en el que tenemos que hacerlo de manera bien, nos damos cuenta que era mentira. Con esto que hemos estado haciendo, esta parte virtual, sin duda hemos madurado un poco esa parte, pero todavía no nos es suficiente. No se escucha mucho, no sé si le pueda subir a su volumen. ¿Qué dice?
Bueno, hago un alto desde aquí. No escuchaba qué era la mención que hacías hace un momento, pero bueno, esta fue la ceremonia de entrada de este presupuesto que se logró y con la adecuación, la renovación, la modernización de nuestro museo. Y bueno, pues quiero decirles a todos los que han estado siguiendo estos diálogos y esta transmisión y que seguramente desde este estado de Nuevo León estarán los amigos custodios del ferrocarril de Casa de la Cultura, con quien me detengo en este momento para darles mi pésame. El día de hoy ha muerto un ferrocarrilero y seguramente seguirá pasando, pero nos queremos detener. Lorenzo Reyes Hernández el día de hoy se ha marchado y bueno, mi abrazo para todos los ferrocarrileros. Quiero mencionarles que el presidente de CONARTE, del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, Ricardo Marcos, les envía un afectuoso saludo y les extiende igual la visita hacia el Estado de Nuevo León y nuestro museo. Bueno, pues la Casa de la Cultura de Nuevo León, la que vemos ahorita en pantalla, ubicada en la Avenida Colón, muy en el centro de la ciudad de Monterrey, que fue la conocida como Barrio del Golfo hasta mediados del siglo XX, y en 1972, exactamente como lo mencionabas hace un momento, 71-72, pues 1972 el edificio fue restaurado y mediante un decreto emitido por el Congreso del Estado, la antigua Estación del Golfo, en 1973 se convirtió en la Casa de la Cultura de Nuevo León. Bueno, pues la Casa de la Cultura es una entidad descentralizada y con personalidad jurídica. Esta casa que tengo a bien ser ahorita la administradora, la directora de este espacio, bueno, pues abre sus puertas como Casa de la Cultura de Nuevo León. A 47 años de distancia, 4 décadas de que se abren las puertas de Casa de la Cultura a la actividad literaria, a la actividad cultural. Ahorita la vocación, si bien es ferrocarrilera, su vocación es literaria, pero bueno, la actividad cultural en este espacio, en este recinto, ha visto transcurrir dentro de sus paredes lo más grande y manifestaciones de arte entre artistas plásticos, escritores, músicos, gente de teatro, gestores culturales. Se ha visto permanecer dentro de la visión de los ciudadanos como robusto y que en este momento, bueno, pues la Casa de la Cultura tiene un presupuesto para operación y mantenimiento, un presupuesto que sin duda es grande, escuchando a mi compañero que me antecedía. Veo yo que no todos los espacios ferrocarrileros, no todas las casas ferrocarrileras tienen el presupuesto del que goza nuestra Casa de la Cultura de Nuevo León. Este edificio ha recibido a cuantos ciudadanos han decidido hacer suyo este bello espacio, el cual brinda durante todo el año talleres, conferencias, recitales, obras de teatro, ciclos de cine y actividades en las que se logra contribuir a la identidad de los ciudadanos. Pues la Estación del Golfo operó en 1891 y hasta los años 30 en que dejó de funcionar como estación, pero sigue funcionando, continuó funcionando con sus oficinas y poco a poco fue cayendo en el abandono hasta que en el año 73, bueno, ya lo decía, se convirtió en la Casa de la Cultura. Bueno, pues aquí vemos esta cronología. Los espacios de Casa de la Cultura, si bien estamos hablando del Museo del Ferrocarril, que es el que nos trae hasta aquí, es importante mencionarles del gran edificio que es la Casa de la Cultura, la cual cuenta con distintos espacios. En la Casa de la Cultura tenemos un museo, tenemos teatro, galerías de exposición, tenemos biblioteca, tenemos un cine. Ahí está el Centro de Investigación de Escritores Cripil, tenemos una sala principal,
tenemos aulas, talleres en un edificio anexo que está hacia la parte de atrás donde antiguamente estaba una plazuela de los ferrocarrileros. Pues esta es las fotografías que ustedes ven. Esta es la entrada, la sala principal de la Casa de la Cultura, de donde muchos ciudadanos hasta antes del mes de marzo llegaban hasta ahí a distintos eventos. Esta es la sala Alfonso Reyes. A un lado podemos ver en una de sus puertas una sala de exposiciones. Estos son los espacios que contamos. Un pequeño teatro que es parte del Teatro de la Ciudad, el Teatro de la Ciudad del Estado de Nuevo León, comparte con nosotros su programación. Y bueno, pues hacia el quinto piso, ahí vemos esta parte de área de libros, que es Cripil Noreste, una sala de exposición que también se encuentra. La sala de exposición está dividida en las dos plantas. Dentro de los eventos que nosotros realizamos a lo largo del año, en una programación continua que con arte nos lleva durante todo el año en una parrilla que pudiéramos decir que es principalmente para público infantil. Es importante el cuidado que tiene nuestra programación de Casa de la Cultura, pero también la del Museo de la Estación es una programación importante para el público infantil. Es una de las cosas con las que nos encontramos en el tema de los ferrocarrileros, es que pareciera que pasó hace tanto y tanto tiempo y las nuevas generaciones solo recuerdan o solo conciben el ferrocarril como ese mueble, ese aparato metálico que va transcurriendo por nuestras calles y que lleva material para las distintas empresas, nuestra ciudad industrial, y que nos detiene el paso a las 7 de la mañana y en otros horarios. Pero bueno, el ferrocarril es más que eso y tratamos de hacer dentro de las actividades del Museo del Ferrocarril mostrarle la importancia que tuvo y que sigue teniendo el ferrocarril en las ciudades y que gracias a él el desarrollo industrial, el desarrollo económico, el desarrollo de las ciudades se dio gracias al ferrocarril. Bueno, pues chicos y grandes llegan hasta Casa de la Cultura de Nuevo León. Esta es una de las áreas importantes y que ya más hacia adelante veremos que eran estos espacios después de los 30 que dejó de funcionar el tren aquí en la estación del Golfo y oficinas. Bueno, pues estos espacios maravillosos, hermosos, que se siguen conservando gracias al presupuesto de operación que tiene Casa de la Cultura. Bueno, pues sirve durante todo el año para proyectos como este que tenemos, que es de literatura, sorpresa de letras dentro de Casa de la Cultura. Encontramos dentro de nuestras actividades hacia el frente un gran corredor que conservamos celosamente y que permite realizar eventos muy grandes dentro de Casa de la Cultura. Cabe mencionar que el Museo del Golfo, el Museo de la Estación, se vale también de toda la actividad de Casa de la Cultura para sus actividades de visitas guiadas, de visitas en el tema del ferrocarril, y más hacia adelante les iré mencionando. Hacia abajo vemos a un grupo de ferrocarrileros que desde el área de literatura han visto tomar talleres de crónica para poder continuar con esta historia tan importante que habla de lo que fue el ferrocarril. Todos queremos contar, pero muchos se preocupan de cómo poder dejar ese testimonio escrito para las futuras generaciones, para los pequeños. Y es aquí donde encontramos al grupo de ferrocarrileros que, si me están viendo, gracias por continuar con nosotros en este trabajo que venimos realizando desde Casa de la Cultura
de Nuevo León, de la cultura del Estado de Nuevo León. Y bueno, pues dentro de los días festivos que tenemos en Casa de la Cultura, se encuentra lo que ya se aproxima y que me gustaría que fuera un gran evento dentro de esto que ya nos agrupa aquí como museos de todo México, museos del ferrocarril, que es el Día del Ferrocarrilero, que nosotros en otros años ha sido un gran festejo para nosotros el encontrarnos con los días festivos y con esta vocación de casa que guarda el sentido del ferrocarril. Bueno, pues aquí podemos ver dentro de nuestros talleres de artes que ya mencionaba, encontramos en una foto, en la foto del lado derecho, un personaje muy conocido dentro de la comunidad que era hermana de uno de los ferrocarrileros que también ya partió el año pasado y con una actividad tremenda que maravilla. Veo yo que todos los museos tratan de estar cerca y han mantenido cerca a los ferrocarrileros, a los personajes que nos traen fresca la historia del ferrocarril, que nos traen esos pasajes de la historia que nosotros como institución, en el caso de Casa de la Cultura, que puede compartir con los visitantes. Más hacia adelante vamos a ver aquí. Bueno, pues aquí ya dentro de nuestras visitas guiadas dentro del Museo del Ferrocarril, podemos ver que a lo largo del año las visitas guiadas, las visitas de grupos escolares, ha habido meses. Cabe señalar que hay que hablar del antes y de después de y antes de. Bueno, pues antes de ese marzo, de este año que nos paralizó, las visitas escolares eran frecuentes. En una mañana podíamos tener cerca de 100 niños visitando nuestro museo y con actividades que les lográbamos compartir desde las distintas coordinaciones, artes plásticas, desde literatura, todo el quehacer que realiza la Casa de la Cultura de Nuevo León. Y bueno, pues los mediadores, en el caso de los mediadores que vienen siendo justamente, han servido de mediadores, los amigos custodios del ferrocarril, dentro de los recorridos que nosotros realizamos programados en Día del Patrimonio, en día de festividades que realizamos, la imagen del ferrocarrilero aquí en la calle de Colón 400, en el centro de la ciudad, donde está un cabuz amarillo. Los ferrocarrileros tienen un papel muy importante. Los ciudadanos pueden reconocer ese trabajo y esa voz de ellos, y claro, ahí dentro del museo, pero esa voz de ellos, esos pasajes de la historia del ferrocarril y sus recorridos, mando un saludo muy grande al señor Antonio García y a todo el grupo de ferrocarrileros. Bueno, pues la restauración de la que les hablaba, donde se vació una cantidad muy importante de presupuesto federal, pues llegó en momentos sí que se requería, puesto que este museo tenía ya varios años, ya tenía más de una década de no habérsele metido mano, y nos encontramos con que las instalación eléctrica ya era un riesgo, que los pisos estaban dañados, que los ventanales, y se hizo un trabajo de varios meses, pero que valió la pena. Se restauró toda la iluminación, todo lo que a veces no vemos, lo que la gente cuando llega a visitar el museo no ve, pero que ahí está. Y bueno, pues la tecnología entró, no teníamos nosotros tecnología dentro de nuestro museo. Y bueno, pues la visita de los grupos escolares, los niños que nacieron en esta época de tecnología, buscaban esa parte y bueno, pues nos modernizamos. La Casa de la Cultura, dentro de sus muchos espacios y recovecos que tiene, tenía este espacio que nosotros usábamos como una sala pequeña de exposición temporal. En este momento, bueno, pues
Es una sala de exposición de fotografía y la tenemos en Puerta. Tenemos en Puerta los ferrocarrileros, año con año realizan una exposición de motivos ferrocarrileros, fotografía, y se hace un proyecto al inicio de año importante con el tema de difusión de la historia ferrocarrilera, la historia ferroviaria. Y este es uno de los espacios temporales en donde ellos está destinado para exposición con el tema ferroviario. Bueno, pues dentro de el museo está dividido en varios espacios. Esta es la sala de barrios donde podemos ver lo que era el Monterrey antiguo, cómo estaba su división y cómo era el contexto en el que se estaba desarrollando la ciudad de Monterrey en aquellos años. Está también la sala de arquitectos con un interactivo con el que pueden los visitantes interactuar, vaya. Es una de las salas más grandes de nuestro museo y es un espacio que quedó, vemos hacia los techos. Todo lo que fue el museo fue intervenido, todo, absolutamente todo. Parte de lo que teníamos nosotros de la exposición de la museografía anterior fue retirado, quedó, está en resguardo y para darle lugar a interactivos, aquí lo podemos ver. La sala de los oficios, bueno, pues en la sala de los oficios, aquí no se ve, pero está una inmensa fotografía panorámica de ferrocarrileros, los oficios. Inicialmente, en estas conchas acústicas encontrábamos unos pendones con fotografía, fue al inicio de la inauguración, con fotografías de nuestros amigos custodios del ferrocarril, a quien tratamos de rendirles un homenaje desde aquí, desde esta modernización de nuestro museo. Se pusieron en esas conchas acústicas los relatos de una investigación que se realizó importante de la historia del ferrocarril y lo que pueden contar nuestros amigos ferrocarrileros. Hace poco tiempo se retiraron los pendones y pasaron a formar parte en otro espacio. Bueno, pues desde herramientas, desde muebles antiguos, vestimentas, y el museo quedó simplemente maravilloso. Sé que se puede hacer más, pero el mantenimiento que se le dio a este edificio fue importante, aunque la museografía en un momento dado pudiera en muy poco tiempo gráfica muy, muy abundante. ¿Me quieres decir? Se le está yendo un poco la señal, pero bueno. ¿Sí se escucha? Sí, ya. Ok. Bien. Entonces, bueno, si se ve inestable. Bueno, nuestros amigos que están por allá en sus casas podrán entendernos si se va un poco la señal. Continuamos aquí bien. Pues les decía, probablemente nuestro museo en muy poco, no sé en cuánto tiempo, pero considero que en un tiempo más corto que el que se hizo, en el que se hizo la remodelación anterior, pudiera cambios porque nuestro material museográfico es abundante. Entonces vale la pena que los ciudadanos, los niños que llegan hasta nuestro museo puedan tener contacto con todo lo que nosotros tenemos en nuestro museo y tenemos guardado. Bueno, salas interactivas. Esto que tenemos nosotros es un gusto para los niños que llegan de distintos puntos de nuestra ciudad de Monterrey, de los municipios en ocasiones alejados y que llegan hasta aquí. ¿Sí se escucha? Minutos. Ok, muy bien. Bueno, pues nuestro cabús amarillo, ese que les decía, cuando a mí me preguntan dónde está la Casa de la Cultura, les digo en la calle de Colón 400, ahí donde está el trenecito amarillo, que no es un tren, es un cabús. Nuestro cabús fue intervenido.
Pueden rayarlo, podemos recibir graffiti y al día siguiente lo lavamos y le retiramos todo el graffiti. Bueno, pues recibió una restauración importante también nuestro cabús. Y bueno, pues en días conmemorativos aquí tenemos a nuestro grupo de custodios que, dicho sea de paso, han sido parte de esta programación que nosotros hemos tenido a lo largo de mi gestión. Tiene 5 años dentro de este espacio. Y en estos 5 años he recibido la colaboración y participación de todos ellos. Entonces, me están anunciando que ya casi. Decirles que mes tras mes, antes, la colaboración de nuestros amigos custodios del ferrocarril, ferroviarias, estaban constantes. Tenemos un joven ferrocarril, un joven de 15 años que se agregó para revitalizar que haya nueva en la historia del ferrocarril, de involucrar a los jóvenes, a la gente, a los nietos, historia del ferrocarril dentro de nuestros espacios. Y bueno, pues los recorridos guiados. Aquí nosotros, hacia el final y para terminar, con esto me voy, realizamos un proyecto de Barrios con Arte el año pasado, que fue un proyecto importante en el que nos participó el Colegio de la Frontera Norte para registrar los barrios y para poder rastrear un poco esa actividad, esa historia y saber si no reconocían como espacio cultural, como la Casa de la Cultura y como el Museo de la Estación. Y se realizó un proyecto muy importante en el que tuvimos exposición y en el que participaron nuestros amigos custodios y todos los ciudadanos de los barrios aledaños a nuestra Casa de la Cultura de Nuevo León. Y bueno, pues la apertura con la que abrimos apenas hace unos días, el día 3 de octubre, se da bajo un protocolo muy importante porque, bueno, pues al igual que todos los estados de la República, el estado de Nuevo León, nuestro museo también permaneció cerrado. En este momento acabamos de abrir y es aquí donde yo les menciono que es importante para mí estar en esta red de museos para saber qué más podemos hacer desde aquí, qué más podemos nosotros colar con los ciudadanos y no perdernos si la distancia física nos está limitando. Podremos hacerlo desde estas plataformas y desde esta red de museos. Un saludo para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestra Eva. Yo creo que nos dio un panorama muy completo de cómo el Museo de Monterrey hace una interpretación interesante de lo que es la cultura y el patrimonio ferrocarrilero, ¿no? Este trabajo que realizan muy en compañía con los ferrocarrileros, con Antonio García, recuerdo. Antonio García, ¿no? Que es un grupo muy compacto de ferrocarrileros que siempre están ahí al pie del cañón. Yo los recuerdo muy bien las veces que hemos ido a Monterrey, siempre somos bien recibidos, la verdad, por ellos, interesante todo lo que están haciendo. Los ferrocarrileros, como usted decía, prácticamente son un libro abierto, ¿no? Del cual tienen mil historias que contarnos y que aprender, ¿no? Yo creo que uno aprende más de lo que vienen los libros con ellos, ¿no? Con sus pláticas, con sus testimonios, cosas técnicas que nos explican, ¿no? Muy interesante el trabajo, maestra. Pues felicidades a Monterrey por el trabajo. Y vamos a dar seguimiento a nuestra actividad con el último participante, Eduardo Barragán Licea, director del Parque Museo del Ferrocarril, Estación de Huehuetoca, Estado de México. Voy a leer una semblanza de licenciado Eduardo, hijo, edad 48 años, bueno, puso su edad aquí. Ferroaficionado, hijo de ferrocarrilero, ingeniero mecánico por el Instituto Politécnico Nacional, diplomado en gestión hacendaria pública municipal por la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, diplomado en la elaboración y gestión de proyectos
por el Instituto Politécnico Nacional, diplomado en gestión de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos y servicios por el Tecnológico Monterrey. Bueno, tiene una experiencia laboral también importante. Fue secretario del Ayuntamiento de Huetoca de 2013 al 2015, secretario del Ayuntamiento de Huetoca del 2016 al 2018. Yo quiero decirles que fue uno de los promotores importantes y gestores para que se abriera este parque y este proyecto muy bonito también que nosotros tuvimos la oportunidad también de apoyar y acompañarlos en este proceso. Eduardo Barragán, te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Toño, muy buenas tardes. Agradecerles infinitamente esta oportunidad de poder compartir lo poquito que hemos hecho en Huetoca, viendo otros proyectos nacionales. La verdad que quisiéramos contar con muchas situaciones que estoy viendo aquí de los compañeros de Acámbaro y de Monterrey. Pues agradecerles nuevamente, Toño, el acompañamiento que han tenido el Museo Nacional de los Ferrocarriles en Puebla con nosotros. Ciertamente, pues ha sido materia de un gran esfuerzo de los ferrocarrileros de Huetoca, pero definitivamente sin el acompañamiento, el coacheo de ustedes, hubiera sido muy difícil, probablemente imposible llevar a cabo este sueño y este anhelo de los huehuetoquenses. Tú sabrás que pues somos un museo relativamente joven, tenemos apenas 3 años cumplidos. No sé si seremos el más joven de la República, pero si no es así, por ahí andamos, porque pues lo inauguramos apenas en agosto del año 2017 y pues estamos haciendo un esfuerzo grande. La verdad es que con este tema de la pandemia, pues se nos vino a dificultar la situación mucho en el municipio de Huetoca, como seguramente en todos lados. Pues los museos, los temas culturales, creo que son los más golpeados por estas restricciones, esta nueva normalidad. Sin embargo, pues estamos haciendo un gran esfuerzo por mantenerlo vigente, mantenerlo vivo. Y pues insisto, le agradecer mucho esta oportunidad, Toño, de poder compartir con ustedes algunas experiencias. Si me permiten, pudiera yo compartir algunas imágenes para poderle dar seguimiento al tema. No sé si me puedan dar acceso, por favor. ¿Están viendo las imágenes? Ahorita va a abrir, espera. Ya abrió. Ya las estamos viendo, ¿verdad? Sí. Me indicas, Toño, cuando pueda yo. Ya, adelante, ya la vemos. Perfecto, una disculpa. Pues, Toño, nuestro complejo ferroviario, como tú bien lo sabes, y por nada del mundo pretendo darle cátedras a nadie, porque me consta lo profundo, el conocimiento que tienen ustedes del tema ferrocarrilero en México. Pues tú sabes que la estación de Huetoca se encuentra sentada dentro de la línea de ferrocarril central mexicano. Como sabremos, pues es una concesión de 1880. Se inaugura en 1884. Nosotros sospechamos, porque pues desafortunadamente no hay ningún dato fehaciente de ello, que nuestra estación se remonta precisamente a la última década del siglo XIX, en el que pues se inauguró esta importantísima vía de comunicación en nuestro país con los crecimientos de los ferrocarriles mexicanos. Lamentablemente, una vez que se privatiza el sistema ferroviario mexicano, pues nuestras estaciones como la nuestra, como seguramente muchas del país, si no es que todas, pues cayeron en un abandono lamentable. Estas son las condiciones en las que se encontraba la estación de Huehuetoca, que tú la conociste. Y pues fue materia de mucha gestión, de mucho trabajo. Hay por ahí un pensamiento de un mexicano del siglo pasado que dice que el municipio pues es apenas la familia, pero es ya la patria. Y con esto nos referimos los que somos municipalistas, los que creemos en el municipio, que todo proyecto debe gestarse, creo yo, que básicamente a nivel local, a nivel municipal, pues de ahí ir creciendo las situaciones. Afortunadamente, el tema cultural en Huehuetoca está siendo muy respaldado por las autoridades locales. Tú lo sabes, te consta que nuestro compañero José Luis Castro pues nos acompañó cuantas veces fue necesario a darle seguimiento a este tema.
Y aprovechamos el tema de que en el gobierno del Estado de México había un recurso etiquetado para edificar el Museo del Ferrocarril de Huehuetoc. Debo decirlo que pues el proyecto estatal era nada más pues, a lo mejor darle una pintadita a la estación y poner unas banquitas ahí para que se pudiera asolear la gente, pero afortunadamente con el tema de platicar con nuestros amigos de Ferrovalle, con el tema de haber recurrido a la maestra Teresa Márquez y a ti, Toño, pues pudimos darle forma y ser un poco más ambicioso en este tema. Y pues eso nos permitió que nuestro complejo ferroviario, que aquí lo estamos viendo en una toma aérea, que pues dicho sea de paso, creo que es de los más importantes de la República Mexicana, lo fue y lo fue hasta su funcionamiento en los años 90, pues nos dimos la posibilidad de que ese predio que ustedes ven alrededor estaba concesionado o está concesionado a la empresa Ferrovalle, y a través de las gestiones con la empresa, los particulares, pues logramos que se nos cedieran como dato al ayuntamiento, y ese fue el punto de partida para el proyecto, porque una vez que logramos el comodato, pues pudimos aspirar a poder invertir recursos. Estas son las condiciones en las que se encontraba el predio de ya sumado a la segunda etapa, son casi 20,000 metros cuadrados que nos cedieron en comodato, junto con las instalaciones que ya se encontraban. Son las condiciones en las que lamentablemente se encontraba nuestra estación de Huehuetoca hace 3 años y medio, casi 4. Y pues a darnos a la tarea, Toño, de hacer los trabajos, la gestión, insisto, fue muy importante. Y así es como se empezó a gestar el proyecto de nuestro Museo del Ferrocarril en la estación de Huehuetoca. Lleva el concepto de un parque, hay muchas áreas verdes, nos dedicamos al enfoque de cuidar las áreas circundantes, y le fuimos dando forma, con mucho cuidado, si te das cuenta, ahí la situación se va transformando. Rescatamos nuestra estación, que es un orgullo para Huehuetoca, el complejo del cuarto de bombeo para el pozo de agua, la noria, todo lo que conocemos de nuestro museo. Está abierto de lunes a domingo, no cerramos ni un día. Pretendemos que la mayor cantidad de gente posible lo pueda visitar y nos pueda acompañar en él. Le fuimos dando forma, como decía la compañera que me antecedió, el tema de inculcarle a los jóvenes el amor por la cultura, el hecho de que los jóvenes huehuetoquenses, los estudiantes, se enteren y sepan lo importante que fue el ferrocarril para el crecimiento de este municipio, pues para nosotros es muy importante. Cuando las condiciones lo permitían hasta finales del año pasado, pues programábamos visitas guiadas con estudiantes desde preescolar hasta nivel preparatoria. Tenemos la visita de un centro de atención múltiple con niños con capacidades diferentes que les encanta este ambiente. Y pues nos dedicamos a darle la forma de hacerle llegar la cultura ferrocarrilera a la mayor cantidad de gente posible. Actualmente nuestro museo se encuentra de esta manera, Toño. Te decía, es un parque temático. En nuestra sala de exhibiciones es la bodega de carga del Express. Gracias a ustedes, pues cada 2 meses, cada 3 meses tenemos una muestra fotográfica diferente, nueva. Las piezas que se exhiben en estos jardines, 11 piezas son del Museo Nacional que están en préstamo por comodato. Algunas otras piezas las adquirió el Ayuntamiento de Huehuetoca. Y si bien es cierto, no se compara a lo mejor con los proyectos que estamos viendo de los compañeros que me antecedieron y algunos otros que conocemos, este creo que reviste una importancia muy particular porque es un esfuerzo municipal. En la edificación intervino dinero estatal, pero en su conservación, en su mantenimiento, en el hecho de darle difusión, es un esfuerzo netamente municipal. Y como lo decía hace un rato, en los que creemos que en el municipio se gesta la esencia de la vida de nuestro país, de la nación, pues agradecemos mucho este esfuerzo municipal que se hace para que esto se pueda conservar en las condiciones en las que se encuentra. Tenemos la importancia, Toño, en esta fotografía, por eso le agregamos la importancia de la iniciativa privada cuando la iniciativa privada se compromete en algunos aspectos. En esta fotografía es muy, muy, muy simbólica porque pues, está la mesa Teresa que nos visitó en Huehuetoca y hay una serie de empresarios de Huehuetoca que de cierta forma se beneficiaron y se siguen beneficiando por el tema ferroviario. Tienen escuelas de ferrocarril en sus empresas. Acudimos a ellos pues, para tratar de gestionar la segunda etapa de nuestro museo, de nuestro parque temático, porque Huehuetoca cuenta con la gran fortuna de tener dentro de sus piezas de exhibición una locomotora tipo Niágara, la 3031 famosa que estaba en un predio particular y pues logramos trasladar a nuestra segunda etapa del parque, pero fue un esfuerzo conjunto. Una vez que se inauguró la primera etapa, pues nos dimos a la tarea de la gestión
con Ferrovalle para poder hacer el traslado sin ningún costo, de mover la locomotora de 285 toneladas, 3 kilómetros sobre la línea A del ferrocarril central. Fue una obra titánica. El hecho de que Ferrovalle haya costeado el gasto para poder cortar la vía principal y lancharla para que pudiéramos sacar la locomotora con su tren de trabajo, pues fue también algo muy importante, que al Ayuntamiento de Huetoca no le costó un peso. Algunas otras empresas, pues debo decirlo con sus letras, Trinity, Industrias Trinity de Huetoca aportó ahí para poder ampliar las exposiciones, autopartes y componentes, aportó también para poder ampliar las exposiciones en Huetoca. Y es así como le dimos forma a la segunda etapa de nuestro museo. Esta es nuestra grúa burro que restauramos y está en exhibición dentro de la primera etapa. Y está la locomotora tipo Niágara, que ahora reposa en la segunda etapa del museo en espera de ser restaurada. Esa es otra tarea importante que tenemos por delante y será nuestra misión seguramente para el año próximo. Eso, como te digo, pues fue cosa de mucho trabajo. Una vez que la locomotora estuvo instalada en su lugar de exhibición final, de la que seguramente ya nunca más se moverá, pues nos dimos a la tarea de gestionar el recurso para poder edificar la segunda etapa del parque. Y nuevamente, insisto, el esfuerzo municipal fue muy importante porque la segunda etapa se edificó al 100% con recurso municipal. Y pues le fuimos dando forma. La locomotora, insisto, ahora reposa en su lugar definitivo, en un bonito parque que pues actualmente se encuentra en estas condiciones. Es un lugar para que la gente se tenga recreación, para que los jóvenes tengan forma de acceder a la cultura de Huetoca. Y decirte, Toño, que pues en este año pretendemos hacer nuestro tercer festival cultural ferrocarrilero. Lamentablemente no va a poder ser de forma presencial, tendrá que ser de vía remota. Estamos ideando la forma para volverlo atractivo a los amantes del ferrocarril. Nuestro museo, como seguramente pasa con los demás de la República, pues recibe visitas de gente de todos los rincones de la República Mexicana. Mucha gente que llega a la estación, al museo, al parque, pues recuerda cuando trabajó en Huetoca. Los dos años anteriores, en el Día del Ferrocarrilero, que hemos hecho los dos festivales anteriores, pues tenemos presencia de gente que presenta alguna publicación, algún libro. Hemos tenido entrevistas con la gente, las señoras que vendían comida en los trenes de pasajeros. Hemos tenido entrevistas con los jubilados para las diferentes ramas del ferrocarril donde trabajaban. Pues este año, insisto, pretendemos hacer nuestro tercer festival cultural ferrocarrilero, vía remota, insisto, y pues trataremos de que tenga la mayor audiencia posible para que podamos entrarle al tema. Estamos ahorita en una etapa de cierta incertidumbre por varias razones. Una de ellas porque, pues tú sabes que el tren suburbano próximamente estará por llegar a Huetoca. Se acaba de anunciar a través del gobierno federal la construcción del ferrocarril México-Querétaro y tenemos la incertidumbre de saber si nos va a impactar en los predios que tenemos ahorita en Comodatos, si nuestro museo se verá afectado o no por esa situación. Esperemos que no. La verdad es que hemos contado con el apoyo también de la empresa que administra el tren suburbano, de CAF de México. Hemos logrado también apoyo para poder mantener nuestras instalaciones en buenas condiciones. Y pues esperar los tiempos de que esto llegue, Toño. Añoramos el regreso del tren de pasajeros. Seguramente es una añoranza que tenemos todos los que somos amantes del ferrocarril. Pues decirte que agradecemos mucho en Huetoca los ex ferrocarrileros, los ferroaficionados, como es el caso de tu servidor, la oportunidad de poder participar en estos foros. Y esperemos que no sea la última vez, Toño. A los compañeros de Acámbaro, a Don Lupe, a la compañera Eva, pues felicitarlos mucho por el gran esfuerzo que hacen por sus respectivos espacios. Sabemos que no es fácil, sabemos lo complicado que es para el entorno municipal y estatal, el federal, pues el destinar recursos para los temas culturales. Hay muchas más prioridades en la población. Entiendo que para un gobernante es más prioritario abastecer de agua, de drenaje, de pavimentos, de escuelas. Y a lo mejor el tema cultural de repente nos cuesta mucho trabajo la gestión para poder ser apoyados. Así que, pues, me reitero a sus órdenes, Toño, agradecerles muchísimo otra vez la oportunidad. Saludos allá a los compañeros de Puebla. Espero yo que pronto nos podamos saludar y darles una visitadita por ahí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo.
Yo creo que, bueno, lo que pudimos ver ahorita esta tarde, de alguna manera, pudimos ver un despliegue de lo que es la interpretación, ¿no?, de este patrimonio, cómo cada uno ha desarrollado su proyecto. Nosotros estuvimos muy pendientes de lo que pasó en Huehuetoca y de cómo fue evolucionando el proyecto y realmente la transformación que ustedes pudieron ver en las imágenes de en qué condiciones estaba y cómo se terminó el proyecto. Bueno, es un proyecto que no ha terminado, ¿no?, en esta segunda etapa con esta maravillosa locomotora Niágara que pudieron rescatar y esta segunda etapa que están realizando, pues para nosotros el reconocimiento sobre todo de hacer pues estos proyectos, ¿no? Este proyecto que parece tan fácil mover una locomotora de más de 250 toneladas, trasladarla, como tú dices, ponerla en un lugar es un trabajo titánico, ¿no? Y sobre todo es desde que uno se plantea la idea y el proceso, ¿no?, de movilización, es un trabajo de equipo muy grande y que se debe reconocer, ¿no? Esta tarde realmente ha sido, pues para mí muy grata estar con ustedes, porque estamos recibiendo muchos comentarios, saludos, que me voy a permitir leer. Alice Benvenuti, buenas tardes, escucho desde Brasil, del Museo del Tren de San Leopoldo, mucho gusto acompañar esta charla. Cindy Acucci, saludos. Lupe con orgullo, acambarecense y de la Fidelita, dice. Beto Paz, felicidades, acámbaro. Antonio García, saludos. Bueno, me manda saludos a mí, don Antonio, que usted es del Ferrocarril de Monterrey. Gracias por seguirnos. Bueno, Patricia Albores, nuestra compañera, dice, ver la Fidelita en su pedestal me recordó aquel momento tan emotivo que presenciamos cuando la población entera de Acámbaro se volcó a ser testigo de las maniobras de la colocación de su destino final. Había ferrocarrileros emocionados hasta con lágrimas. Eso nos recuerda Patricia Albores. Cruz Salinas, manda saludos. David Pineda Arellano, felicidades a los museos que cumplen con su carácter de acercar la cultura a los ciudadanos. David Pineda Arellano, Huehuetoca, lugar de ferrocarrileros. Ojalá se hubiera hecho actividades culturales en los espacios que tiene el municipio. CEDIP, Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria. Una pena la muerte de don Lorenzo. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en 2017 cuando asistimos al evento del 20 aniversario de la Casa de la Cultura. Un abrazo fuerte a todos, el grupo de custodios del ferrocarril. Esto imagino que es de Román Moreno. Fernando García Ramírez, vivo en Ciudad Obregón, pero en mi infancia la pasé a un lado de la antigua estación del Golfo, en aquel entonces abandonada. Era nuestro patio, nuestro parque, donde jugábamos los niños del barrio. Jorge Silva, ¿algo pueden hacer en Mexicali, un espacio donde se muestra la historia del ferrocarril en el noreste de México? Pues claro que sí. Solo hay que pues dirigirse al Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y bueno, ver en qué podemos acompañarlos. Antonio García vuelve a mandar saludos y a todos los colaboradores del museo. María Elena Ramírez de Chapala, saludos, Toño. Bueno, muchas gracias, excelente, interesante exposición. Buenas tardes por la propuesta. Invita a visitarlos. Álvaro Aguilera, manda saludos. Cruz Salinas, una felicitación para la señora Trujillo por su labor al frente de la Casa de la Cultura. Alice Benvenuti, hermosa experiencia relatada por la maestra Eva en el Museo de la Antigua Estación del Golfo. Pregunta, ¿cuántos museos ferrocarrileros existen en México? Bueno, estamos en un aproximado de 35 y allá hay proyectos que se están sumando para esta red de museos ferrocarrileros. Bueno, don Antonio Ramírez, otra vez, ánimo, señor Eduardo Barragán, del Museo de Huehuetoca, labor titánica, convertir un panteón de chatarra ferrocarrilera en un área con vida ferrocarrilera a través del Museo Parque Temático.
Pues hasta ahorita estos son los comentarios. Yo quiero decirle que realmente son tres proyectos importantes. Acámbaro con su historia que tiene de la Fidelita, la estación del Golfo, que es una estación realmente maravillosa, y realmente también este proyecto de Huehuetoca, cómo transformar un lugar y abrirlo a un espacio cultural, y esto que mencionaba Eduardo, de bueno, que a veces las autoridades piensan, como dicen, en proyectos del agua, el drenaje y los proyectos culturales como que se quedan al lado, ¿no? Pero este es un ejemplo importante de lo que se puede hacer y cómo transformar un lugar y rescatar el patrimonio ferrocarrilero de México, ¿no? Pues ya no veo más preguntas aquí, ya no me ha llegado nada. Yo quiero cerrar esta tarde para invitarlos mañana a seguir con esta cuarta reunión de Museos Ferrocarrileros y esperarlo a las 10 de la mañana de este jueves 22 para la conferencia Vivencias y Estrategias en Tiempos de COVID en los Museos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con la maestra Pilar García, directora del Museo del Ferrocarril de Cataluña. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana en punto. Trataremos de dar inicio a esta transmisión. Será una exposición importante también conocer. Hemos escuchado a Brasil, a Chile, Argentina. Vamos también a escuchar a Perú. Y bueno, yo creo que es un momento importante para todos los museos de México, este intercambio de experiencias y que vernos que no estamos solos, ¿no? Que es un gran grupo y que, bueno, esta red lo que pretende es fortalecer este trabajo y mirar hacia la profesionalización de los museos. Muchas gracias, nos despedimos por esta tarde y los esperamos mañana para dar continuidad a la cuarta reunión de Museos Ferrocarrileros. Gracias. Por parte de la Secretaría del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, estamos aquí, continuamos. Gracias también a don José. Muchas gracias, compañeros. Gracias, gracias.